Atlético Nacional confirmará noticias importantes para el mercado de fichajes y salidas en las próximas horas. Recientemente se ha dado a conocer que el verde está planeando la salida de uno de sus jugadores más importantes. Se trata del guardameta Kevin Mier, quien tras una destacada actuación en la liga, habría llamado la atención de varios clubes del fútbol internacional. Así lo hizo saber el periodista Pipe Sierra, quien afirmó que todo depende de que tan buenas lleguen a ser las ofertas. La temporada de Kevin Mier ha hecho que varios clubes pregunten por su situación. Si se llega a los números adecuados, Atlético Nacional lo dejaría ir. Hasta hoy, Pachuca, Braga y Coritiba tienen en el radar al portero colombiano. Asimismo, desde la cuenta de Atlético Nacional de Colombia confirmaron esto. Kevin Leonardo Mier, tras salir campeón con Atlético Nacional, tiene propuestas de Brasil, México y Portugal. Por otro lado, en el tema de los fichajes ya se ha comenzado a vincular al verde con distintos jugadores. El periodista John Gómez afirmó lo siguiente: las prioridades de Nacional para el segundo semestre son un central, un lateral derecho, un volante de primera línea y un delantero goleador. Se analiza el tema del portero. Desde esta misma fuente se publicó que Nacional ya habría mostrado interés por el jugador Johan Castro de la Equidad. Este futbolista de 25 años puede jugar en diferentes posiciones, y eso sería uno de los factores que habrían convencido al verde para cerrar su vinculación. El periodista Jorge Bermúdez también habló de esa posibilidad. Y el nombre del volante que busca Atlético Nacional, que quiere Atlético Nacional, es Johan Castro. Johan Castro. Lo está buscando, lo pretende. Tiene 25 años, nació el 13 de enero del 97, 1.76 de estatura, ha jugado en la selección colombiana de la categoría sub-20 y Nacional lo pretende. Finalmente, el tema de Edwin Cardona ha comenzado a generar expectativa, sobre todo por la serie de publicaciones que ha realizado el volante en redes sociales. Después de la obtención del título de liga, Cardona comenzó a hacerse presente en las fotos del campeonato, escribiendo que solo faltaba él en las imágenes. Además de esto, la barra del Racing ha demostrado su disgusto por la presencia del jugador en su equipo, por lo que el futbolista vería con muy buenos ojos su regreso a Nacional. Sin embargo, según informa el medio de Futbolete, más allá del interés que haya en ambas partes, es un tema complicado, sabiendo que hace menos de 6 meses la posibilidad se cayó, y el volante terminó yendo al equipo de Avellaneda. La periodista de Revista Semana, Pilar Velázquez, quien es muy afín con el cuadro antioqueño, comentó la situación para que el tema se llegue a dar. En primer lugar, tendría que haber una disposición de Racing para dejarlo salir a préstamo, puesto que en enero compraron el 50% de sus derechos deportivos por 3 millones de dólares, siendo el porcentaje restante propiedad de los Cholos de Tijuana. Además, el jugador tendría que reducir sus pretensiones económicas, pues el club está cuidando seriamente sus finanzas. Por otro lado, la posición está bien cubierta en la plantilla con la presencia de Harlan Barrera, Giovanni Moreno, Jason Guzmán y Andrés Andrade, quienes son jugadores de características similares a Cardona, así que tendría que salir alguno para que su llegada se pudiese concretar. El más opcionado para irse es Harlan, pues tiene propuestas de varios clubes a nivel internacional, pero en este momento, Cardona no sería prioridad. Amigos verdolagas, ¿qué opinión tienen de estos movimientos de fichajes y salidas? Suscríbanse para estar bien informados. Hasta la próxima.